Heads up, team. Enemy UAV spotted. Losing Charlie. Keep on them. We're winning this one. Vale. Vale, vámonos. Bueno, gente, vamos a probar la HBK, ya sabéis, un nuevo fusil de asalto que la verdad que está tochísimo, revienta mucho. Aquí lo tenemos con skin porque el suscriptor José, ya sabéis, que le tira a todo, ¿no? Muchas gracias, José, de nuevo por dejarme tu cuenta. Y como veis, aquí la tiene con skin. La habilidad que tiene es el de aumentar el alcance, pero este fusil de asalto lo podemos conseguir gratuitamente haciendo misiones diarias. Si nos vamos a las misiones, podemos ver que aquí, por ejemplo, bueno, aquí no tan pocas fichas, ¿vale? Pero aquí está el tema del intercambio, ¿vale? La tenemos aquí abajo del todo. A ver dónde tenemos las misiones, por aquí, ¿vale? Duelo de 2 contra 2, aquí misiones diarias también. Entonces vais canjeando fichas de estas y podréis conseguir la HBK, que ahora veréis que está muy fuerte. El tema de la skin que le da ese plus de alcance, pues obviamente sí va a hacer que vaya mejor de lejos, pero hacerme caso que igualmente este fusil de asalto va muy bien, porque lo bueno que tiene este fusil de asalto es que tiene mucha cadencia y que de media y corta distancia se porta muy bien. Así que, bueno, también hay que decir que es muy estable a pesar de la gran cadencia que tiene. Y es por eso que yo creo que no le ha puesto ni siquiera empuñadura. Que, por cierto, en el vídeo de ayer de la GKS yo la estaba usando con empuñadura. Y también es una arma que realmente podemos prescindir de la empuñadura. Igual que aquí veis que lo vamos a jugar sin empuñadura y vais a ver que igualmente no tiene mucho retroceso. Y ayer, como os digo, con la GKS la jugué con empuñadura, pero realmente también es un arma que podemos prescindir de ella. ¡Vamos al lío, gente! Hardpoint en estando. Vamos a ver qué tal se nos da la partidita. Vamos a rodar un poquito, a ver si viene alguno por aquí, cuidado. Vale, no suele venir gente por aquí en el hardpoint. Suelen ir más por la derecha rodeando. ¡Uy, qué bien! ¡Qué buena minita! Bueno. Pues paso de rodear, ¿eh? Porque media hora rodeando para comer una mina no me hace mucha gracia. He visto un tío por aquí. Vale. Como veis, escupe rapidísimo, lo que os decía, tiene mucha cadencia. Y el tema de que tenga más alcance en estas distancias no creo que afecte nada, quiero decir, sin skin también va a matar así de bien, ¿sabes? A ver si pasa por aquí el tío este. Vale. Vamos tirando para el siguiente ya, que es almacén. Vale. Me ha puesto finísimo, ¿eh? Y ese tío es posible que acabase de nacer, o sea que tienen el buen respawn. Sí, sí, escucho más por aquí. Vale, perfecto. Como os digo, va finísimo. No tengo empuñadura, como os he dicho. Y no es que esté yo aquí controlando un recoil impresionante. Uy, eso lo podría haber matado. Eso lo mata mi compi. Ahí está. Yo quiero centrarme en ese de ahí. A ver, a ver, a ver. Esa piñita. Hit. Vale, el otro tocadísimo, ¿eh? Vale, perfecto. Vale, es que el tema de este hardpoint es estar por donde estoy yo, ¿sabes? Por el almacén, ¿ves? Ahí por el almacén, por el establo, por aquí. Porque es el buen respawn, ¿sabes? Para reaparecer y estar al lado del punto. Y por eso es importante estar todo el rato cerca del establo en este punto. Pues para tener el buen respawn, ¿no? Te matan y naces al lado. Entonces aquí no te sacan ni loco. Vale, hay que ir cambiando. Podría haber ido antes incluso. Por aquí se cambia por cajas, si no me equivoco, y se va a pajas. Lo que pasa es que llego tarde, ¿eh? ¿Qué hace ahí? Estirado. A ver, a ver, a ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, lástima. No, la colmena. Vale, digo, ¿quién me dispara? Pero era la colmena, tío. Quería mantener el respawn también. ¿Y este? ¡Hola! Oye, ¿este punto? ¿Lo vamos a sacar o algo? No estaba atento, tío. Buah, ese punto lo han comido enterito, ¿eh? Voy tirando al siguiente. Voy tirando al siguiente. Hostia, cuidado que hay un tío ya. Tengo los pepos. Cuidado que hay una mina, cuidado que hay una mina, socio. Vale, bien. Y pues aquí lo mismo, nos quedamos por aquí para tener el respawn de aquí. Ellos tienen que ir pasando por cajas. Lo que pasa es que aquí me pueden reventar el furgón. Voy a tener esto por aquí.
Vale, tenemos el buen respawn. Mi compañero no hacia atrás. Por aquí no viene nadie. Pues tanto por cajas. Lo que son todos, 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 todos. Pero no avanzan. What the fuck. Me caerá bien el avioncito, ¿no? Me caerá bien el avioncito. Vale. Pues nano, no sé por qué no... A ver, voy a dar la vuelta. Uy. Vale, perfecto. Vale, ese trophy, bueno ahí. Qué grande mi trophy. Por aquí hay uno, ¿no? ¿O no? Ahí está. Hostia, por atrás. Bueno, bueno, hemos reventado bastante, ¿eh? Este punto yo creo que ya aquí cerramos, ¿eh? A ver, espérate, espérate. Espérate, porque se han puesto farrucos. Hay que tirar piñotes aquí. Vale. A ver, voy a intentar entrar porque aquí no cerramos ni de coña, si no. Ah, lástima. Pues nada, aquí no cerramos ni de coña. Pues si nos han comido todo el punto y encima hay mal respawn. A ver, voy a tirar esto. ¿Dónde está el baúl? No lo veo, tío. Oye, oye, que nos han comido un montón de puntos aquí, eh. Este es nuestro, chavales, este es nuestro. Venga. ¿Pero cómo? ¿Cómo me como una colmena? ¿Cómo me como una colmena? Venga, va, que pillamos el punto. Por aquí está viniendo un tío, ¿no? Me sale el UAV. ¿Está, esto qué hace aquí, tío? Vale. Vale. Y hay más por aquí. ¡Ay! Bueno. Ah, está bien. ¿Es esto? ¿Cómo que hay conexión inestable? ¿Me sacará? Bueno, deciros que esta partida... Sí, me saca. Deciros que esta partida he ido bastante a pillar los respawns. Bueno, no, tampoco te diré todo el rato, pero sí en muchos hardpoints he ido más a pillar el respawn que a por las kills. Que os lo quería enseñar en algún vídeo también, ¿no? Porque creo que nunca lo he enseñado, creo. El tema de pillar respawns en hardpoint, que es súper importante. Y a ver si me deja entrar aquí. Pues ha tocado otra vez punto caliente, esta vez en raid. Vamos a ver qué tal se nos da la partida. Esto de los respawns os lo enseño porque yo ahora mismo estoy jugando con randoms. Y la verdad que cuando estás jugando con randoms, yo creo que tener el buen respawn ayuda mucho, ¿sabes? A ver, de normal ya ayuda mucho, pero me refiero que si tú consigues que tus compañeros salgan al lado del hardpoint, pues te va a ayudar mucho, ¿sabes? A poder tomarlo y eso. No tenía balas, no tenía balas. Vale. Vale, este respawn es rarísimo. Tenemos que pillar el de hierbas para el siguiente punto, que es cocina. Seguimos ahí. ¡Epa, amigo! Así que me curo y vamos para allá. Venga, vamos. Vale, bien. Entonces, mira, os cuento. El buen respawn de aquí es este, hierbas, ¿no? O bueno, lavandería también. Entonces, aquí el tema está en quedarte aquí, mirando lavandería, para que no nazcan ni aquí ni ahí, ¿sabes? Entonces todo esto ya lo tienes cubierto solo estando aquí en el árbol. La putada, pues que pueden entrar por la piscina y tal, pero eso ya es cuestión de que los del hardpoint lo defiendan, ¿sabes? Pero mira, lo importante es que van haciendo por aquí y ya están al lado del punto, ¿sabes? Ellos estarán haciendo más lejos. Uy, buen piñote me ha tirado. Vale, a ver si nazco del otro lado. Vale, no, no, no. Bueno, ahora aquí lo que hay que hacer es, ahora que quedan ya como unos 20 segundos así, va rotando por aquí por la piscina. Porque el siguiente es garaje. Está por aquí corriendo, pi, 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 pi. Bueno, este lo matamos de paso. Está tocadísimo. Tengo un tío atrás, creo. No, 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 no.
Vale, ahora lo que tengo que hacer yo es no pelear y aguantar esta posición. Tengo que aguantar esta posición para que mis colegas pues vayan viniendo y tal. Si era entrar al punto sería una cagada, porque es muy probable que muriese. Lo que pasa es que están tardando un poco en venir, ¿no? Están tardando mucho, tío. Haber entrado porque tenía los pepos, ¿eh? Si no, quizá hubiese seguido esperando o no sé, porque... A ver, han tardado mucho en venir, ¿vale? Pero mucho. De hecho hay dos que todavía no conseguí llegar al hardpoint. Pero bueno, vamos a ver. Pero quedaros al punto al menos o algo. Que yo tengo los pepos. Bueno, vamos a ver. El siguiente es cancha. Tenemos que volver a hierbas. Así que voy a ir dando la vuelta por aquí. Vale, y por aquí de nuevo nos colamos en el buen respawn. Vale, veas, este ya nació por aquí, por ejemplo. Y ahora, bueno, ellos tienen el punto, pero nosotros tenemos el respawn en principio, ¿vale? O sea, si alguno de estos muere, tendría que nacer por aquí al lado. Mira, ¿ves? Están naciendo por aquí, perfecto. Entonces, aunque ellos tengan el punto primero, si nosotros nacemos al lado, va a ser mucho mejor para pillar el punto, ¿sabes? Vale. Me tendría que haber matado, ¿eh? Que me mate uno, vale, pero los dos... Ese de la lavandería ha nacido ahí, ¿sabes? O sea, por un momento que no he estado mirando yo al fondo del mapa, ha nacido el tío ahí, ¿sabes? Vale, ahora el respawn ya está un poco más loco, porque aquí la gente se está moviendo también y tal. Lo de mi equipo, venga, esto por aquí. Y bueno, defender este punto con UAV la verdad que es muy fácil, pero si no tuviésemos el UAV sería mucho más difícil, porque este punto pues te viene de todos lados. Pero como veis, perfecto, hemos tenido dominadísimo el mapa. Ya me pondréis por los comentarios si queréis más vídeos así explicativos y tal, porque a ver, tampoco es que yo sea el mejor jugador aquí ni nada por el estilo, pero sí que al estar compitiendo y tal, pues me están enseñando un montón de cosas de estas, porque estas cosas a mí me las han enseñado, igual que yo las he enseñado a vosotros, a mí me las han enseñado, ¿sabes? Yo no las sabía. Y ya me lo pondréis por los comentarios. Vamos a echar una última partida, a ver qué tal. A ver, vamos a ver qué se cuece por aquí. Cuidado ahí, ve, ya hay gente. Oh. Vale, vale, espérate, espérate. Vale, pillamos por aquí rápido. ¡Ah! El molotov, me quemo. Bueno, buen molotov, Muy buen molotov, tío. Pues era bandera ya. A ver, vamos a tirar esto por aquí. ¿Dónde está? Ahí está. Muy tocado ese en B. Vale, nada por aquí. Buena. Nos metemos otra vez. Venga, 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 venga. A ver por aquí. Vale, perfecto. Vale, vale, los tenemos, los tenemos. Pues nada, a ver si nos hinchamos ya por aquí. Vale. Vale, el pinchito. Protegerme, protegerme. Vale, 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 vale. Vale, tengo que recargar. Y por aquí puede que venga alguno, ¿no? Ahí está. Vale, perfecto. Hay otro arriba. Venga, vamos a movernos un poco de esta posición. Buah, lo han matado de arriba ya, pues nada. Venga. Porque tengo los pepos ya, Venga, venga, vamos a gastarlos, que esté usándolos. A ver. ¿Me está persiguiendo el pavo este? No creo, ¿no? Pues tengo los pepos. A ver. Pues he tirado un pepo arriba, ¿no? Perfecto. Y vale, nos hemos hinchado bastante.
Va a venir uno por aquí. Otro. No sé cuántas kills llevaré de racha. Lo que pasa es que tampoco creo que muchas, porque con los pepos, lo digo para la nuke, con los pepos he hecho varias. Pero bueno, vamos a intentar sacar la nuke, a ver. Lo que pasa es que les tiene que faltar poco a ellos para los pepos y eso. No sé, no creo que lleve... Quizá no llevo ni 10, o sea. Quizá tengo 8 o algo así. O sea, que tampoco me motivo, ¿sabes? Pero bueno, vamos a intentarlo. Que no se diga. Uy, que me ha puesto fino. A ver, vamos a tirar esto. ¡Hostia, Vitor! ¡Madre mía, tú! ¡Qué buen momento para tirar el Predator! Vale. Pues bastante rip. Bastante rip. Vamos a tirar esto también. El Predator casi que lo guardo, ¿no? Porque si no... Vamos a esperar que deje el Vitor. No, tío, pero no me quites esa kill. Triple, joder, tío. Claramente, para que me saque una nuke, evito el triple, pues claramente no ayuda en nada. De hecho, el Predator no lo voy ni a tirar. Ay. Nah, no me voy a sacar la nuke porque no hay tiempo, tío. Se está acabando muy rápido la partida. Cuidado que habían colmenas por un tubo ahí, ¿sabes? Por eso no he avanzado. Me tiene que quedar poco, yo creo, ¿eh? Me tiene que quedar poco por la nuke. No tenía balas, tío. Pues nada. Igualmente, aunque hubiese matado ese, quizá ni me la sacaba. Que es que no sé, el Vitor, o sea, ya te digo, lo que hace es eso, ¿no? Que la partida sea una basura monumental. O sea, yo el Vitor me lo podría sacar en esta partida si lo tuviera, pero es que es una racha muy absurda. Joder, tío. Telita. Bueno, chavales, vamos a dejar esto por aquí. Yo creo que hemos visto ya suficiente del arma. Ya veis que puede reventar mucho. Es de los mejores fusiles ahora mismo, yo creo. Y ya me pondréis por los comentarios qué os ha parecido. Pues eso, gente, que me ponéis por los comentarios qué tal os parece el arma. Ya me diréis si ya la tenéis. Creo que aún no se puede obtener por fichas. Creo que hay que esperar uno o dos días más. O sea, no dan los números, ¿sabes? De las fichas. Entonces, bueno, ya me pondréis por los comentarios qué os ha parecido, primeras impresiones. Un buen like, como siempre, se agradece muchísimo. Si eres nuevo también te invito a que te suscribas. Y nos vemos en el siguiente vídeo o directo de Facebook. Chao, chao, chao.